Niñas y niños, ¿cómo están? ¿Listísimos para su clase de matemáticas de segundo grado? Muy bien. Antes de empezar, me voy a quitar mi cubrebocas. Te recuerdo que si tú debes quitártelo, tómalo por los resortes. Lo voy a guardar en una bolsita para que no se me ensucie. ¡Listísimo! Pues en esta clase de matemáticas, el tema es prismas y más prismas. Y vamos a darle la bienvenida a la maestra Rosalba. Hola, maestra Rosalba, ¿cómo estás? Hola, Pilar. ¿Saludo? Así es, desde el corazón. Hola, niñas y niños. Bueno, en esta clase, las niñas y los niños vamos a jugar, pero ¿qué creen que vamos a aprender? Van a reconocer figuras geométricas en las caras de diversos prismas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ah, bueno, pero antes de empezar, ¿qué les parece si abren su libro en la página 68? Porque lo van a ocupar, porque todo lo que aprendamos en esta clase les va a servir para contestar su libro. Muy bien, pues pónganse muy atentos con el libro. Muy bien. ¿Y qué les parece, niñas y niños y Pilar, si vamos a ver el siguiente video? ¡Uy! Esta caja le va a encantar a mi mamá. ¡Alto ahí, Carola! Soy el cazador de prismas. ¿Qué? Es un prisma cuadrangular. ¿Esto? Claro que no es un regalo para mi mamá. Es una caja, no un prisma. Me refiero a que esa caja tiene forma de prisma cuadrangular. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Es que en la clase de matemáticas aprendimos que un prisma tiene caras planas de forma de rectángulos. ¡Y mira! Esa caja tiene varias caras en forma de rectángulo. Y si las contamos son 1, 2, 3 y 4. ¡Es verdad! Pero también tiene cuadrados. Mira, son 2 cuadrados. Esas se llaman bases. Vamos a imaginar otro prisma. Vamos a recordar qué forma tienen sus caras. ¿Recuerdas cómo es un prisma hexagonal? Recuerdo el número de aristas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero tiene 2 hexágonos. Se llaman así porque tienen 6 lados o aristas. Pero si observas bien, tiene otras caras en forma de rectángulo. ¡Sí es cierto! ¿Cuántos rectángulos tiene? Vamos a contarlos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Guau! Claro, como tiene 6 lados, tiene 6 rectángulos. Bueno, ahora el cazador de prismas tiene que seguir con su misión. ¿Cuál es tu misión? Buscar más prismas. ¡Ah! ¡Espera! Yo tengo una caja de perfume que podría ser un prisma. Oh, ¡ven, vamos! Eso me interesa. ¡Prisma! Estoy viendo aquí dónde puede haber prismas. Pues hay muchos. Si te das cuenta, ahí tenemos un dado. Es un prisma. Es un prisma. Ajá. Hay varios objetos que pueden ser prismas. ¿Ya encontraste otro? Esa figura de casita puede tener muchos prismas, ¿verdad? Sí. Muy bien, qué interesante. Pero mira, para empezar esta clase es importante que las niñas y los niños reconozcan los elementos que tiene un prisma. ¿Cuáles son? A ver. Vamos a observar en pantalla lo siguiente. Un prisma está formado por caras. Estas caras tienen algo particular, que son rectángulos. Y las bases son figuras geométricas, diferentes figuras geométricas, y también tienen una altura. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a mostrarle a las niñas, a los niños, este prisma que tengo en mi mano. Niñas y niñas, observen. Este prisma tiene una altura que va de esta base o de esta base a la siguiente base. Así es. Es la altura. Ahora, tiene una característica, si ustedes observan, todas sus caras, que son las que tengo aquí, son rectángulos. Y sus bases son de diferentes figuras geométricas. Si ustedes observan, aquí tengo otro prisma. Algo muy importante. ¿Para qué nos ayudan las bases o para qué nos sirven? Bueno, estas bases nos indican
¿cómo se llama este prisma? Si puedes observar, Pilar, este prisma, ¿cómo es su base? Esa es cuadrada, como el prisma que está aquí en el tapete. Ok, es un cuadrado, entonces se llama prisma cuadrangular. Uh-huh. Tengo este prisma. ¿Cómo es su base? ¿Qué figura geométrica es? Es un hexágono, como este que está de este lado. Entonces se llama prisma hexagonal. Ah. Uh-huh. Bueno, estamos entrando en este tema, pero es importante que ustedes lo vayan practicando en casa. ¿Y cómo vamos a hacerlo para reconocer las figuras geométricas en cada uno de los prismas? Vamos a jugar como siempre, niñas y niños. Aquí aprendemos jugando. Y tenemos este dado. Este dado tiene diferentes figuras geométricas que ya habíamos visto en clases anteriores. Sí, vamos a tirar el dado y dependiendo de la figura geométrica que caiga, Pilar va a buscar en todos estos prismas cuál tiene esa figura geométrica. Así. ¿Y qué vamos a hacer? Ya que lo hayas encontrado, aquí tenemos unas cartulinas que aparece el cuerpo del geométrico, las caras y las bases. Vamos a ver qué figuras geométricas tiene cada uno de estos prismas y se van a divertir porque vamos a jugar, que es lo perfecto, importante. Perfecto, y vamos a identificar cuántas caras y cuántas bases tienen, ¿verdad? Así es. Bueno, va a empezar Pilar. ¿Qué te parece si tiras primero para ver qué figura geométrica va a caer? A ver, vamos a ver qué figura va a salir. Salió un rectángulo. Aquí está. Ah, muy bien, Pilar. A ver, quiero que tú veas todos estos prismas, cuál de ellos, sus base es un rectángulo. Un rectángulo, a ver, ¿a cuál se parece? Creo que se parece a esta. Ah, muy bien. Bueno, y si ustedes recuerdan, niñas y niños, se llama prisma, ¿qué? Rectangular. Rectangular, porque sus bases es un rectángulo. Así es. Como ese que está ahí. Ah, muy bien. Ah, mira, sí se parece, es igualito. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a pegar nuestro cuerpo geométrico. ¿Lo vas a pegar? Vamos a pegarlo. Y en lo que ya lo pega, vamos a observar, niñas y niños, que este cuerpo geométrico, sus caras, ¿cuántos rectángulos son, Pili? Sus caras son 1, 2, 3 y el que está pegado, 4. Vamos a pegarlas entonces, las 4 caras. Sus 4 caras. Para que las niñas y los niños vayan reconociendo cómo está formado este prisma con diferentes figuras geométricas. Ahí llevamos 2. 2. Muy bien, tiene 2 caras. La tercera, llevamos 3 caras. Y la última. 4 caras. 4 caras. ¿Y cómo son sus bases? Son rectangulares también. Muy bien, entonces vamos a tomar las bases. Otros 2 rectángulos. Muy bien, otros 2 rectángulos. Quiere decir entonces que tenemos 4 caras en forma de rectángulos, 2 rectángulos que forman las bases. Así muy es. Bien. Ay, me parece bien. Ahora voy a tirar yo. A ver qué nos sale. A ver qué figura geométrica me cae. Muy bien. Ahora voy a tirar, niñas y niños, soplen. Ayúdame. Ya están soplando, Samuel, ya están soplando. Más fuerte, más fuerte. Samuel, Luna, soplen. A ver, ¿qué quieren que salga? A ver. Vamos a ver. ¿Un círculo? A ver. A ver, voy a ver si cae un círculo. Cayó un hexágono. Vamos a enseñarle a las niñas y a los niños que es un hexágono, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Así es. Y entonces yo puedo buscar aquí el que tiene 6. ¿Cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ese que está ahí también. Mira, son 6, tienes razón. Ahora, vamos a identificar primero, ¿cómo son sus caras que quedamos? ¿Quedan las que están? Rectángulos. ¿Cuántos rectángulos son? Si tiene 6 lados, son 6 rectángulos. Muy bien, vamos a pegarlos entonces. Vamos a pegar 6 rectángulos. 6 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 rectángulos, vamos a pegarlos. Entonces, niñas y niñas, en lo que Pilar realiza y pega las caras, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, precisamente como dijo Pilar,
Tenemos, empezamos a contar uno. Pero antes dos, voy a pegar la figura, maestra. Tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos seis. Entonces, esas son las caras. Ahorita que termine Pilar, le pasamos el cuerpo geométrico para que lo pegue. A ver si te caben, llevamos tres. Nos faltan otros tres. Y recordemos que siempre los prismas tienen el nombre por su base. Este prisma se llama prisma hexagonal. Hexa cuatro, significa seis. Cinco. Ay, te va, ay, apenas, apenas. Lo voy a poner aquí. Seis. Encimita. Te lo paso para que lo, y enseñarle a los niños cuáles son sus caras, sus, perdón, sus bases. Sus bases son estas partes. ¿Y qué figura geométrica es? Es un hexágono. Un hexágono. ¿Cuántos hexágonos tiene? Tiene uno y dos por el otro lado. Muy bien. Vamos a pegar nuestro cuerpo geométrico y después vamos a pegar las dos bases que son los hexágonos. Muy bien, Pile, te paso las dos bases. Y sus dos bases. Vamos a pegarlas. Y niñas y niños, ya llevamos dos prismas diferentes. Y estamos reconociendo cuáles figuras geométricas forman estos prismas. Te toca tirar, tirar, Pili. A ver, voy a tirar. Vamos a ver, ¿qué quieren que salga? ¿Un círculo? Ay, creo que les gustan mucho los círculos. Vamos a ver, y... Pues no, fue un círculo, fue un cuadrado. Un cuadrado. ¿Cuál de todos estos cuerpos geométricos es tiene un cuadrado? A ver, voy a averiguarlo. Mientras, dejo este ahí. Ay, creo que es este. Ah, ¿se parece al que está ahí también? Ah, mira, se parece igualito. Vamos a identificar. ¿Cuántas caras tiene? Tiene cuatro. Entonces era un prisma cuadrangular, prisma, ¿verdad? ¿Y cuántas bases? Tiene dos bases. Dos bases. ¿Y cómo son sus bases? ¿Qué figura geométrica? Cuadradas. Cuadradas. Por eso se llama, como tú dijiste, cuadrangular. Prisma cuadrangular. Muy bien, lo vamos a pegar. Lo voy a pegar. Para que ya llevemos tres cuerpos geométricos que son prismas. Entonces, es nuestro prisma cuadrangular. Vamos a pegar, entonces, ¿cuántas caras dijimos que eran? Dos. No, cuatro. Cuatro. Dos son las bases. Las bases son dos. Ok, dos. Entonces, tenemos cuatro caras, niñas y niños. Cuatro caras. A ver... Vamos a pegarlas. Vamos a esperar a que Pili las termine de pegar para que ustedes vayan reconociendo y puedan ir haciendo también su ejercicio que tienen en su libro de matemáticas. Llevamos una, dos, tres y cuatro. ¿Y cuántas bases quedamos que eran? Dos. Dos, vamos cuadradas. A pegar dos cuadradas. Como estas. Aquí están. Muy bien, Pili. Vamos a pegarlas. Y ya llevamos tres cuerpos geométricos que son prismas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué puedes observar en lo que hemos hecho hasta ahorita? Hay un dato muy importante porque ¿cómo sabemos cuántas caras o cuántos rectángulos estamos poniendo? ¿Qué puedes observar? Que todas las caras son diferentes. Son diferentes, pero algunas son... No es cierto, que todas las caras son rectángulos. Ah, muy bien. Y todas las bases son figuras diferentes. Pero ¿te das cuenta cómo las caras en algunos tenemos más y en otras tenemos menos? ¿Por qué será? Sí, porque depende de cuántos lados tienen sus bases. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que como este cuadrado tiene cuatro aristas, por eso estamos poniendo cuatro rectángulos. Ajá. En la de allá... Como es un hexágono, tiene seis aristas en sus lados. Entonces quiere decir que por eso tengo seis caras diferentes. ¿Notaste? Así es. Ah, sí. Y si yo tuviera un cuerpo que tiene ocho aristas, que sería un octágono, un prisma octagonal, quiere decir que entonces yo tendría que poner ocho rectángulos. Ah, muy bien. Bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a ver. El siguiente cuerpo geométrico que quiero... Que ustedes me ayuden. A ver, esperamos que no se repita. Ok. Ese ya no lo tenemos. Ya cayó.
Sóplale, sóplale para que salga fuerte, uno diferente. Fuerte, más fuerte. Más fuerte. Ay, ay, no, ay, no, no, espérense, no tan fuerte, ay, no tan fuerte. Ay, 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 porque se siente hasta frío, ¿no? Voy a aventarlo, voy a aventarlo. Ay, otra vez el hexágono. Soplen menos fuerte, creo que, un poquito creo menos que fuerte. A ver, muy bien, nuevamente. Más grande. Otro cuadrado. Ese ya lo tenemos ya aquí. Ya lo tenemos. Tiene que salir una figura diferente. Ah, ah, ya salió uno diferente. Uno diferente. Y es un pentágono. ¿Sí? Recordemos por qué se llama pentágono. Porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco aristas. Y penta significa cinco. Uh-huh. Pentágono. Entonces, vamos a buscar aquí el que tiene cinco, ¿verdad? Sí, ¿cuál de ellos tiene cinco? Me parece que es este. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y tiene cuántas bases? Dos. Muy bien, dos bases. ¿Y tiene cuántas caras? Cinco caras. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué sí. te parece si las pegamos? Muy bien. Como y ese que está en el tapete, ah, es igualito a este. Muy bien, sí. Miren, niñas y niños. Sí, sí, sí se parecen. Tienen sus cinco... sus cinco aristas y sus dos bases. Muy bien. Así es, ahí está. Es, ahí está. Uh-huh. Ok, entonces vamos a pegar. A ¿cuántas caras quedamos tiene que eran? Cinco caras. Cinco, que son el número de aristas que tiene. Vamos a pegarlas, que nos ayude Pilar. Y si notan, niñas y niños, es muy fácil identificar. Si hacen ustedes este mismo ejercicio en casa, pueden ocupar diferentes hojitas de colores o una hoja normal o irlos dibujando para que ustedes identifiquen a qué figura geométrica se está refiriendo cada una de las caras y de las bases. Así es. Bueno, llevamos dos. Dos. Nos faltan. Tres. Tres, porque recuerden que un pentágono tiene cinco caras. Cuatro. Cuatro. Ay, casi no me cabe. Sí, vamos a poner aquí abajo. Cinco, muy bien. Cinco. ¿Cómo son sus bases? Son pentagonales. Pentagonales. Vamos a pegar. Mira, te las paso, acá están. Y tiene dos. Muy bien, tiene dos bases que son pentágonos. Vamos a seguir esperando a Pili que termine y nos peguen. Las bases. Tenemos una base y la otra. Y nuevamente lo que ya les habíamos comentado, niñas y niños, es importante que ustedes reconozcan que dependiendo del número de aristas que tiene esa figura, es el número de caras que va a tener nuestro cuerpo geométrico. Así, hay que recordar que las aristas son los lados que tiene cada así figura, ¿verdad? Es, sí, así es, porque si observamos cada una de ellas, bueno, aquí como en este prisma triangular, nos damos cuenta cuántas caras tenemos. Y aquí tengo un prisma triangular que tiene una, dos, tres aristas y por lo tanto tiene una, dos, tres caras. Justo como ese que está ahí ahorita. Así en el tapete. Es. Si ustedes observan, entonces tiene tres caras y tiene dos bases en forma de triángulo. Maestra, yo veo que quedan dos, entonces voy a ir por otra cartulina para poner esa figura. Ah, me parece, ¿te parece? Muy bien. Corre, corre, corre. Vamos a voy esperar a Pilar para que continuemos haciendo esta actividad y sigamos aprendiendo acerca de los prismas. Muy bien, Pilar, vamos a poner ahí. Aquí. Ok. Listo. Está media chueca. Ay, sí, ya vi que está un poquito chueca. Está pero un poco ahorita chueca. Ahorita lo arreglo. Niñas y niños, no le soplen porque se le va chueca, se le va chueca. No me soplen tan fuerte. Ahí está. Muy bien, vamos a pegarle. Entonces vamos a recordar que este prisma tiene uno, dos, tres caras y tiene una, dos bases que son figuras geométricas. ¿Qué figura es? Es un triángulo. Un triángulo. Entonces uh-huh. Recuerden que se llama prisma, ¿qué? Triangular. Muy bien, vamos a pegarlo. Claro que sí. Y se encuentra aquí, si ustedes observan, niñas y niños, aquí está el prisma triangular, que listo, es como sí. El que vamos a aquí está. Poner en el pizarrón. Listo. Ahora vamos a poner sus caras. ¿Cuántas caras son? ¿Cuántas caras tiene? Tiene tres caras. Tres caras en ahí forma están. De rectángulos. Muy bien, Pilar. Ya casi terminamos. Ya casi y estamos terminamos. Aprendiendo. Muchas cosas, niñas y niños, acerca de los prismas.
Una cara. Dos. Tres caras. Y ahora tenemos las dos bases que va a ocupar. Pilar, aquí están tus dos triángulos, que son las bases. Triángulos. Vamos a esperar a que las pegue. Ya casi terminamos esta clase tan interesante de tenemos prismas. Uno y dos triángulos. Y nos queda este último prisma. ¿Cómo crees que se llame? Pues eso tiene como bases círculos, entonces posiblemente sea un prisma circular. Prisma circular. Bueno, esta figura o este cuerpo geométrico es especial porque efectivamente, como tú dices, sus bases son círculos, pero se llama cilindro. Se llama cilindro. Y esta cara es una cara circular, ¿sí? Sí. Entonces es diferente, no podemos ponerla ahí como rectángulo porque no es un rectángulo, pero sí es un prisma que se llama cilindro. ¿Qué te parece si la pegamos? A ver. Pero también pegamos primero sus... Vamos a pegarla. Bases. Sí. Entonces recuerden, niñas y niños, se llama cilindro. Incluso si ustedes observan, tiene la forma de un vaso cuando ustedes toman el agua. Esa forma aquí tiene. Arriba. Ah, y te voy a pasar las dos sus bases. A ver, vamos a poner. Y aprendimos que estos seis cuerpos geométricos o prismas tienen diferentes figuras geométricas en sus bases. Y qué bonito se observa, se ve el pizarrón. Sí, y se ven son diferentes. Lo único que es igual son sus caras, a excepción del prisma, el cilindro que ya explicamos que es una figura especial. Así es. Pues nos quedó bastante bien nuestra tabla en el pizarrón. Y bueno, ¿en qué podemos concluir en esta clase? Que al tener los prismas, tenemos que observar cómo son sus caras. Todas sus caras son rectángulos. Sí. Y dejamos a un lado el cilindro porque esa es una figura especial, pero todas las demás caras son rectángulos. Y es importante también ver sus bases. Las bases son diferentes figuras geométricas y nos ayudan a encontrar el nombre del prisma, que sería prisma rectangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, dependiendo de cómo sean sus bases. Así es. Pues qué interesante, hoy aprendimos muchísimas cosas sobre los prismas, ¿verdad, maestra? Sí, así es. Y todo lo que hagamos, todo lo que hicimos más bien en esta clase les va a ayudar para responder la página 68 de su libro de matemáticas. Así es, pues bueno, respondan toda la información que encontraron hoy, pónganla en su libro. Tenemos que despedirnos, maestra, se nos terminó el tiempo otra vez. Así es, pero antes, ¿qué les parece si dejamos un reto a los niños? Me encanta la idea. Que busquen en casa algún cuerpo geométrico que sea un prisma y que traten de dibujar en su libreta cuáles son sus caras y sus bases. Uy, seguramente en su casa van a encontrar muchísimas figuras y muchos objetos que tengan forma de prismas, ¿verdad? Así es. Bueno, pues háganlo en casa. El tiempo se nos terminó, maestra. Nos tenemos que ir, pero ya nos encontraremos de nuevo en otra clase. Así es. Así es. Muchísimas gracias, maestra. No, gracias a las niñas y a los niños que estuvieron con nosotros aprendiendo y vimos una clase o un tema diferente. Así es. Pues muchas gracias. Y a ti te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con la clase de matemáticas de segundo grado. Esto fue Prismas y Más Prismas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y no te vayas porque continuamos con Conocimiento del Medio. Pero antes, maestra, vamos a invitarlos a que se muevan. Sí, así muévase, que levántate, niños. Sacúdete, a mover todo el cuerpo. Eso como la maestra, a un lado. ¡Ahora sí! ¡Vamos a darle! Ya saben, empezar con el calentamiento, movemos la cabeza hacia la derecha. Hacia la izquierda. Movemos los brazos hacia adelante. Cambiamos hacia atrás. La cadera hacia el lado.
las piernas y flexionamos. Esto es para calentar. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Vamos a empezar con este que yo le llamo hip hop. 1, 2, 3. Venga, subimos la pierna y aplaudimos por abajo. El 11 de diciembre no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.